Les damos la bienvenida a las segundas jornadas de representaciones sociales. Representaciones sociales, minorías activas y memoria social. Presiden estas jornadas, en calidad de presidente honorario, el doctor Serge Moscovici y la presidenta de la Comisión Científica, doctora Denise Jodelet. Dejaremos inauguradas las jornadas con las palabras de la secretaria académica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, profesora Graciela Paolici, el vicedirector del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes, profesor Alfredo Alfonso, y el profesor Héctor Scaglia. Hola. Ay, sí. Bueno, buenos días. Bueno, vamos a comenzar con estas segundas jornadas de representaciones sociales, las que están organizadas por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y coorganizadas por el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Para nosotros es un honor contar con la presencia de la profesora Denise Jodelet en estas jornadas, quien ha aportado a, en relación al tema de representaciones sociales a colegas acá en nuestro país y en el resto de Latinoamérica dentro de su vasto desarrollo profesional, tanto en docencia como en investigación. Bueno, el programa de las jornadas es muy, muy interesante, es amplio y diverso y bueno, espero que sea una muy buena ocasión para el intercambio y la producción. Bueno, buenos días. Es un gusto y un honor para la Universidad Nacional de Quilmes poder participar de este espacio de reflexión sobre las representaciones sociales. Nos congratulamos de la presencia de la doctora Jodelet y realmente creemos que, estamos convencidos que el espacio geográfico y el espacio disciplinar nunca debe ser un límite para posibilitar encuentros y reflexiones para pensar la complejidad de nuestras sociedades. Y por eso nos parece muy importante el desarrollo de estas segundas jornadas nacionales de representaciones sociales. Gracias. Bueno, este sí, ¿no? Agradezco a los organizadores de estas segundas jornadas el haberme designado para dirigirme a ustedes y para presentar a la doctora Denise Jodelet. Es realmente un gran honor para mí. No voy a enumerar todos los títulos de la doctora Jodelet. Baste decir que además de ser doctora de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, doctora de Estado, que es el... ¿Perdón? Doctora de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, es doctora de Estado, que es el título más alto que otorga la universidad en Francia. También le fue otorgado el doctorado honoris causa en la Universidad de Guadalajara, en México, en el año 2005, y hace unos poquitos días, el viernes 12 de octubre, la Universidad Nacional de Córdoba le otorgó ese mismo doctorado. Denise Jodelet
ha desarrollado una intensa trayectoria que incluye investigación teórica y empírica en psicología social, pero también y particularmente en la teoría de las representaciones sociales, con aplicaciones en el campo de la salud y el cuerpo, como por ejemplo el amamantamiento maternal, el SIDA y el contagio, los cuidados paliativos y la hospitalización de los enfermos de SIDA terminales, y sobre la enfermedad mental, sobre la cual hizo su tesis de doctorado, la enfermedad mental y las representaciones sociales. Tiene numerosas investigaciones en relación al medio ambiente también, como por ejemplo estudios sobre los mapas mentales y las representaciones del espacio urbano, la participación del público en el mantenimiento del ambiente, la sensibilidad de los franceses frente a los problemas ambientales y muchos otros. También trabajó sobre otros temas como memoria social, música, fenómenos paranormales y experiencias vividas en el campo de las prácticas religiosas afrobrasileñas, entre otras. La inmensa mayoría de estas investigaciones tuvieron su paralelo en una intensa actividad docente, tanto en Francia como en el extranjero, pero su actuación en América Latina es particularmente intensa y digna de ser rescatada aquí. Por ejemplo, en nuestro país estuvo presente en numerosas actividades. En el 93, en el primer encuentro internacional sobre aspectos sociales del SIDA, organizado por el Centro de Estudios Aplicados de Madrid y por el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. En el 94, dictó representaciones sociales acerca de la salud y el ambiente organizado por la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Psicología de la UBA. En el 2003, Memoria y Pensamientos Sociales, seminario intensivo de doctorado en el Centro Franco Argentino de Altos Estudios de la UBA, y ahora, hace apenas unos días, desarrolló el abordaje psicosociológico del cuerpo, enfoque en las ciencias sociales y humanas, balance y perspectivas. Fue un seminario intensivo de doctorado también en el Centro Franco Argentino de Altos Estudios de la UBA. Con esto solo nombramos algunos de sus cursos en nuestro país, pero además dictó cursos en Canadá, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, México, Venezuela, entre otros. En Brasil tiene una muy larga lista de seminarios y de actividades desarrolladas. Son muy numerosos los cargos que ocupó, menciono solo algunos de los actuales. Miembro del Consejo Científico de la Fundación para la Investigación en Psiquiatría y Salud Mental, miembro del Consejo Científico del Centro Francés, colaborador de la Organización Mundial de la Salud, presidente del Consejo Científico de la Fundación Gaia para la Investigación en Desarrollo Sustentable, Río de Janeiro, Brasil. También de la Red Europea de Excelencia en Investigación en Representaciones Sociales. Pero no puedo dejar de mencionarse que fue directora del Laboratorio de Psicología Social de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, coordinadora del Proyecto Regional de Intercambios entre Francia, América Latina y el Caribe de la Casa de Ciencias del Hombre, fue hasta hace poco también miembro del Laboratorio de Psicología Social de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y del Laboratorio Europeo de Psicología Social de la Maison de Sciences de l'Homme. Ha orientado las tesis de más de 30 doctores, muchos de los cuales tienen cargos de profesores en diferentes universidades de Francia: París, Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Brest, Lyon, Metz, y de otros países: Brasil, Grecia y México. Podemos agregar ahora Argentina, ya que la última de estas tesis dirigidas fue sostenida el día 19 de octubre en la Facultad de Psicología, y su dirigida fue la doctora Noemí Murequian, aquí presente. La teoría de representaciones sociales es amplia y muchos son los investigadores que nos servimos de ella como herramienta de indagación y exploración, pero son muchos menos aquellos que enriquecen y fortalecen la teoría. Es en este último grupo que se encuentra Denis Jodelet.
cabe señalar la perspectiva antropológica etnográfica que ella desarrolló, como así también la interacción triádica sujeto-objeto-contexto en relación con el interaccionismo constructivista. Por otra parte, es de señalar el énfasis puesto en la investigación de las actividades, de las prácticas cotidianas, no siempre conscientes, como un elemento que hace a la complejidad de las representaciones sociales. Puede mencionarse como ejemplo las complejas relaciones entre lo dicho y lo no dicho en relación a las representaciones de la locura, desarrollado en su libro sobre la representación de la locura. Cabe mencionar su búsqueda incesante de interrelaciones entre diferentes campos de las ciencias sociales y las representaciones sociales. Va en este sentido el hecho de considerar las representaciones sociales como una noción transversal, ya que ella es utilizada en las prácticas de diversas ciencias humanas. Denis Jodelet es también una gran lectora, inteligente, curiosa y actualizada. Todo lo dicho no fue más que sobrevolar rápidamente el inmenso currículum vitae de Denis Jodelet. Sin embargo, todo esto queda empequeñecido cuando lo ponemos al lado de sus cualidades humanas, porque estos cursos, estos cargos, estas investigaciones, estas direcciones de tesis están teñidas de algo que supera sus conocimientos, formación y blasones. Es la enorme capacidad de dedicación desinteresada. Esto es su enorme generosidad. Vivimos esto como una experiencia propia cuando vino a las primeras jornadas en el 2003, cuando no solo participó en lo programado, sino que estuvo a disposición nuestra y de los asistentes en permanencia. Aprendimos y aprendemos mucho de ella. Por ejemplo, aprendimos que investigar es suspender la realidad no solo para investigarla, sino también para producirla y afectarla para que los lazos sociales sean y se realicen. No quiero dejar de señalar aquí la actitud afectuosa con todos nosotros y para quienes se acercan, la actitud de acercarse a las costumbres, vicisitudes, características de los lugares que frecuenta y hacerlos propios, y poniendo en ellos no solo su inteligencia y su capacidad, sino su afecto, comprensión y altruismo. Por todo esto, pero fundamentalmente por esta última parte, nuestro agradecimiento y nuestro respeto a su presencia. Nada más. Con estas palabras quedan oficialmente inauguradas las segundas jornadas de representaciones sociales. A continuación, hará uso de la palabra la doctora Denis Jodelet, a quien en el día de mañana, a las 18 horas, se le hará entrega del título de profesora honoraria de la Universidad de Buenos Aires por su trayectoria y méritos académicos y científicos en el área de la psicología social y en particular en la teoría de las representaciones sociales. Desde ya quedan todos invitados a este acto. Ahora sí, recibimos a la doctora Denis Jodelet. Muchas gracias. Primeramente, ¿sabá? ¿Ah? Quiero agradecer las autoridades universitarias de la Universidad de Buenos Aires y del Departamento de la Facultad de Psicología por haberme introducido, haber abierto estas jornadas y también nos haber otorgado al profesor Serge Moscovici y yo misma el honor de recibir una distinción de la UBA. La enfermedad del profesor Moscovici no ha permitido que sea aquí hoy, espero que vendrá próximamente, y en su nombre y en el mío, muchas gracias por este honor, este reconocimiento. Pero no puedo empezar a hablar sin empezar por agradecer
en mi nombre personal y en el nombre de toda esta asamblea, si ustedes me lo permiten, quiero agradecer a todo el grupo de militantes que han involucrado una energía y un trabajo enorme para organizar esta conferencia, que será, espero de todo mi corazón, un éxito. Digo militantes porque han llevado a la preparación del encuentro el entusiasmo y la generosidad de verdaderos voluntarios. Gracias, Marie-Thérèse Lodiou. Gracias, Héctor Scaglia. Gracias, Noémie Mourekian. Gracias, Cristina Chardon. Gracias, Susana Seidman. Para ajustarme al tema de la conferencia, he seguido el consejo de Héctor Scaglia, hablar de la memoria social, que fue un tema que he tomado muchos años antes. En lo siguiente, haré un recurso histórico superficial y rápido del desarrollo de los estudios sobre la memoria en las ciencias sociales y en la psicología social. Y como ustedes pueden imaginar, intentaré de establecer relaciones entre memoria social y representación social. Intentaré también de destacar diversas perspectivas para aproximar los fenómenos de memoria social y colectiva, terminando por unas consideraciones acerca de la dimensión ética de la defensa de la memoria y la tarea que tienen en este los psicólogos sociales. Hasta una data, si se dice así, relativamente reciente, el estudio de la memoria fue reservado al campo de la psicología general y clínica y a las ciencias sociales. En efecto, en la psicología social se puede situar en los inicios de los años 80 la apertura de programas de investigación sobre la memoria social o colectiva. Esta tendencia restablece el lazo con un interés que se ha manifestado antes de la Segunda Guerra Mundial, produciendo los estudios importantes y incontornables de autores como Alvax en Francia, Bartlett en Inglaterra. Esta renovación del interés en psicología social hace eco a las preocupaciones cada vez más crecientes que observamos en las ciencias sociales para los fenómenos de memoria colectiva. Movimiento cuya explicación remite tanto a coyunturas históricas que a cambios metodológicos y epistemológicos. En cuanto a las coyunturas históricas, los cientistas sociales están de acuerdo para reconocer y subrayar la importancia del rol que juegan en la historia reciente e inmediatamente contemporánea los fenómenos de memoria, sean ellos espontáneos o políticamente manipulados. El retorno hasta el pasado, el desplazamiento de expresiones de memoria, están ampliamente ilustradas por los movimientos nacionalistas que perpetúan y fundan nuevamente identidades colectivas, como por ejemplo el caso de los países de Centro Europa, donde los cambios sociales y políticos han creado rupturas entre el presente y el pasado, dificultades de adaptación de las mentalidades. Frente a estos casos, no podemos evitar de recordar el análisis del primer sociólogo de la memoria, Maurice Alvax, que decía: en momentos en que instituciones sociales están en un proceso de transformación profundo, es necesario, para que la sociedad pueda vivir, darle raíces, apoyándola con todo aquello que se puede recuperar como tradición, de tal manera que en los días que siguen la crisis, la gente pueda repetir:
Hay que empezar de nuevo en el punto donde las cosas fueron interrumpidas. Hay que retomar las cosas desde el comienzo. Así, uno puede imaginar que nada ha cambiado porque se reanuda el hilo de la continuidad. Esta ilusión de la que la gente se libera pronto habrá, al menos, permitido pasar de una etapa a otra sin que la memoria colectiva haya vivido en ningún momento el sentimiento de interrumpirse. Y Alvax dice, yo añadiré, sin que la identidad colectiva haya vivido en ningún momento el sentimiento de destruirse. De la misma manera, podemos observar, después de los periodos de dictadura, la emergencia del deber de memoria bajo la doble intimación «recuérdate y no olvide», que mantiene viva la memoria de eventos dramáticos según diversos objetivos, sean en una perspectiva de protestación, como en los casos de luto activo de América Latina, sea en una perspectiva educativa y preventiva, como en el caso del recuerdo de los traumatismos ligados a las exacciones de los regímenes totalitarios y dictatoriales, sea para expresar la fidelidad a un destino trágico, como en el caso de la Shoah para la comunidad judía. Pero existen también fenómenos de memoria que reponen en claridad, en la conciencia colectiva, elementos del pasado que fueron ocultados y olvidados, como testimonian las formas a veces violentas que toman las afirmaciones de los particularismos nacionales, étnicos, religiosos, en diversas partes del mundo. Del lado de las coyunturas científicas, se puede atribuir la nueva mirada de las ciencias sociales sobre la memoria a cambios metodológicos que orientan de una parte hacia la historia oral, es decir, las representaciones compartidas en formaciones sociales y culturales y que aparecen en las narrativas de eventos, las justificaciones de tradiciones, de costumbres y de prácticas sociales, y de otra parte, hacia lo folclórico, la museología, etc. Este cambio de metodología está ligado a la emergencia de nuevos paradigmas en historia y en sociología, y al mismo tiempo toma en consideración las transformaciones de la memoria debidas a las evoluciones tecnológicas. En efecto, aunque está establecido que la capacidad mnemónica es determinada por procesos neurofisiológicos y no está sensible a las influencias culturales, se reconoce que los procesos psicológicos superiores por los cuales se realiza la retención son fenómenos marcados por la cultura y la evolución histórica, tanto como los modelos teóricos que dan cuenta de ellos. La memoria de las sociedades sin escritura no es la misma que la que corresponde a un uso de los signos y de la escritura. Así, el antropólogo inglés Evans Pritchard ha mostrado en el caso de los Nuers que las estrategias de conservación están ajustadas a los recursos y a las demandas del entorno. La memoria de los Nuers está extraordinariamente desarrollada acerca del manejo de los ganados y de los linajes. Y Mary Douglas, una otra antropóloga inglesa, ha aislado las razones económicas y sociales que dan cuenta de tal desarrollo que es en decalaje con el nivel de cultura de los Nuers. De la misma manera,
la historiadora Yetz, en su libro Los Artes de la Memoria, ha destacado la evolución de las concepciones visuales y topológicas de la memoria. Inicialmente, en la antigüedad, los artes de la memoria correspondían a medios mnemotécnicos que eran necesarios a los oradores que no disponían de sistema de escritura. Estos artes han desaparecido con la escritura y la llegada de la imprenta. Y se puede decir ahora que la memoria que se estudia hoy no es la misma que se estudiaba en el XIX siglo. Esto porque desde la Segunda Guerra Mundial la memoria está afectada por las nuevas tecnologías de comunicación y de registro de la información. Después de la escritura y la impresa, la computadora y los medios audiovisuales han producido cambios radicales en la memoria, lo que constituye, según el historiador Jacques Le Goff, una verdadera revolución, que tendría un doble resultado. Una primera consecuencia de este cambio sería la multiplicación y el fortalecimiento de las memorias colectivas. Y la segunda consecuencia tendría el hecho que la memoria colectiva, dice Le Goff, hace parte de los mayores temas de afrontamiento entre sociedades desarrolladas y sociedades en vía de desarrollo, entre clases dominantes y clases dominadas que luchan para el poder y por la vida y la promoción, lo que da al historiador una meta esencial. Le Goff dice: hacer de la lucha por la democratización de la memoria uno de los imperativos prioritarios de su objetividad científica y lograr así que la memoria colectiva sirva a la liberación y no a la sumisión de los hombres. Volveré más tarde sobre el tema esencial de la lucha de las memorias y de la posición del cientista acerca de las relaciones entre historia y memoria, particularmente la memoria histórica. Por el momento, seguiré mi percurso en el tratamiento de la memoria en las ciencias humanas. La diversidad de las formas y de las aproximaciones de la memoria ha conducido al sociólogo Connerton en su libro Cuando las sociedades se recuerdan, a subrayar el decalaje que existe entre el rol sin cesar creciente de la memoria en la vida social de los tiempos modernos y el escaso desarrollo de los conocimientos que detengan sobre ella las ciencias sociales. Según Connerton, una de las principales causas de este estado cabe en la limitación de los modelos teóricos actualmente disponibles. Estos son o cognitivos o clínicos, en consecuencia psicológicos, y lo que se necesitaría son nuevos modelos que dan cuenta de la formación social de la memoria, tratando de las maneras según las cuales la memoria está transmitida, transferida y mantenida gracias a la comunicación social y a las prácticas corporales particularmente eficaces en el caso de las conmemoraciones, encarnaciones por excelencia de la memoria colectiva. Tantos procesos que permiten la rememoración en común. Este punto de vista desemboca sobre una reflexión acerca de los aportes de la psicología social y más específicamente acerca de los recursos ofrecidos por el estudio de las relaciones entre memoria y representaciones sociales. Tal orientación se encuentra reforzada por las afirmaciones del historiador fallecido Paul Ricoeur, el filósofo, Paul Ricoeur,
en su penúltimo libro, Memoria, Historia y Olvido. Ricoeur plantea que tanto la memoria que la historia como disciplina son representaciones del pasado y distingue dentro de la memoria los aspectos cognitivos que vamos a considerar y los aspectos pragmáticos que refieren a los usos y abusos de la memoria cuando se encuentra socialmente en práctica. Pragmática que define, como veremos más tarde, un papel nuevo y a veces conflictivo de la historia. Para volver a la psicología social, su interés reciente por la memoria está ligado, además de los factores históricos y científicos externos que acabo de evocar, a factores de evolución interna. El primer factor interno tiene que ver con un retorno a la psicología social histórica. Tal corriente de pensamiento había existido tanto en Francia con la Escuela de la Psicología Histórica de Ignaz Mendelssohn como en los Estados Unidos con George Herbert Mead y el interaccionista simbólico Anselm Strauss. Pero una nueva impulsión resultó de la influencia del construccionismo social con Kenneth Gergen, que quería sobrepasar los límites de una localización de la memoria en la mente de los individuos y de un estadio de los procesos y contenidos, de los procesos y contenidos afuera de los contextos históricos y culturales. El segundo factor interno del desarrollo psicosocial ha correspondido a las contribuciones del cognitivismo, dando a la memoria un estatus importante en las actividades cognitivas, considerándola como una forma de registro, conservación y recuerdo de las informaciones. Señalaré dos puntos relativos a esos factores internos del interés por la memoria. La psicología social se encuentra en un contexto conflictivo situada a la convergencia de dos orientaciones epistemológicas opuestas. De un lado, el construccionismo social, que da cuenta del carácter social de la memoria, pero que la reduce a una práctica social puramente discursiva, y del otro lado, el cognitivismo, que por su parte reduce la memoria a un proceso intraindividual de tratamiento de la información. Lo que pone a la psicología social enfrente del desafío de integrar las dimensiones cognitivas y sociales en la aproximación de la memoria. El segundo punto a señalar tiene que ver con los procesos implicados en la memoria. Como le decía uno de los primeros psicólogos de la memoria, Théodule Ribot, la memoria supone 3 procesos conjuntos: la conservación de los eventos, su reproducción y su localización en el pasado. Pero ninguno de los enfoques propuestos en psicología da cuenta globalmente de esos 3 procesos. El cognitivismo estudia la conservación a través del codaje y del registro de la información y su reproducción a partir de las informaciones guardadas en la memoria de corto o largo plazo, pero no toma en cuenta la localización en el pasado. La psicología clínica remite al retorno de los recuerdos y su localización en el pasado, pero no da cuenta de su conservación. Y el construccionismo social, haciendo del pasado el resultado de una co-construcción discursiva, no permite entender cómo el pasado está registrado y perdura.
A mi parecer, estas dificultades pueden estar resolvidas tomando una perspectiva que reúne memoria y representación social, respetando las tres propiedades de registro, conservación y localización en el pasado. Vienen a apoyar esta propuesta tres órdenes de consideraciones: la estrecha unión entre pensamiento y memoria, la necesidad de preservar el carácter a la vez mental y social de la memoria, y finalmente la historicidad de la memoria. Primero punto, la unión entre memoria y pensamiento. Las teorías que tratan del pensamiento social remiten a la memoria como a un prerequisito. Para Durkheim, por ejemplo, la memoria es tan necesaria para asegurar la estabilidad y la permanencia de las representaciones. Para él, la vida mental no es nada sin la memoria. Y añade, existe una memoria mental, las percepciones pasadas persisten como representaciones. Memoria y pensamiento tienen un carácter sistémico, y dice Durkheim, un pensamiento que no es un sistema y una continuidad de ideas es una abstracción realizada. La vida mental es un continuo de representaciones y uno no puede decir dónde empieza una y dónde termina la otra. Recordarse así no consiste en una creación original, sino solamente en una claridad de la conciencia de lo que estaba obscuro. Además, Durkheim ha considerado los soportes materiales de la memoria que están en el cuerpo, los gestos, todas las interiorizaciones que son las costumbres, los rituales que aparecen como las condiciones de la representación no conscientes y de la memoria colectiva. En cuanto a Alvax, él ha identificado el rol de la memoria en la producción del pensamiento social. El filósofo François Châtelet, en su introducción a la reedición del libro Les cadres sociaux de la mémoire, Los marcos sociales de la memoria, habla de una verdadera revolución cumplida por Alvax cuando ha introducido la noción de representación colectiva en su análisis de la memoria. La identidad entre memoria y pensamiento está fundada en su contenido y sus instrumentos cognitivos. Tienen una misma estructura mixta, compuesta de imágenes, conceptos, palabras, significaciones asociadas a las palabras por convenciones sociales. Los marcos de la memoria tienen un carácter representacional. Están formados por un lado por el espacio, el tiempo y el lenguaje, y por otro lado, por las actividades de interpretación que utilizan imágenes, ideas y conceptos. La unidad entre memoria y pensamiento está realizada por los marcos que usan dos tipos de representaciones: imágenes concretas situadas en la continuidad del tiempo y nociones abstractas intemporales. Así, por Alvax, la sociedad se expresa al mismo tiempo en la vivencia de su historicidad y en el sistema invariante de su racionalidad. La segunda grande contribución de Alvax concierne la articulación entre la vida mental y la vida social. Los grupos se encarnan en sus ideas. No hay ideal social que no sea memoria de la sociedad, y al mismo tiempo los grupos se reflejan en su memoria y juzgan a través de ella. La memoria colectiva, dice Alvax, es el grupo visto desde adentro. Esta simbiosis entre la identidad y la continuidad en el tiempo está reforzada
por el hecho de que la memoria sirve, como las representaciones, las necesidades, los intereses de los grupos, e impone un orden social y sus valores, de modo que la dimensión afectiva e identitaria de la memoria está en relación con sus funciones de legitimación y valorización. Así se establece el pasaje entre pensamiento, memoria social y vida colectiva. En la misma época que Alvax, el antropólogo Bartlett, que se interesaba al contacto entre universos de pensamiento culturalmente diferentes, ha desarrollado en Inglaterra una teoría de la formación del pensamiento social a la luz de la memoria. Ha puesto en evidencia procesos de convencionalización por los cuales se constituye de forma selectiva, en conformidad con los modelos culturalmente compartidos, estructuras de memoria. Estos procesos se acercan de los procesos identificados por Moscovici, el cual se ha referido a la memoria para dar cuenta de la dinámica de la formación de las representaciones sociales a través de la objetivación, del anclaje y de la polifasía cognitiva. Además, Moscovici ha subrayado el rol crucial de la memoria en el pensamiento de las masas y en la psicología de full, no sé cómo se dice, moedas, de full, masas. Las relaciones establecidas por esos diferentes autores entre pensamiento y memoria me parece suficiente para mostrar que el pasaje por las representaciones sociales del punto de vista de la formación y de la estructura permite establecer el carácter al mismo tiempo social y mental o cognitivo de la memoria. En efecto, no debemos olvidar que históricamente siempre fue establecida una estrecha relación entre procesos mentales y memoria. Desde la antigüedad, como lo he dicho con los artes de la memoria, hasta nuestra época. Y un autor como Piaget ha considerado la memoria como un tipo particular de pensamiento, el conocimiento que está relatado al pasado. Y los tenientes de la memoria semántica atrás de Toulvin tratan del conocimiento como un conjunto de estructuras de informaciones y significados que están cristalizados en forma de esquemas conceptuales, de scripts, organizaciones narrativas, que están todos relacionados a eventos concretos y siempre ligados a la experiencia pasada. Para adelantar en la exploración de la ligación entre lo mental y lo social a través de las representaciones sociales, hay que responder a importantes interrogantes que no son totalmente resolvidos en el estado actual de la investigación. ¿Cuál es la diferencia entre memoria individual, social y colectiva? ¿Cómo se establece la relación entre el presente y el pasado en la memoria? ¿Cuál es la relación entre lo individual y lo social en el trabajo de y sobre la memoria que se realiza en el seno de los contextos sociales, culturales y históricos concretos? Si consideramos el uso que se ha establecido en nuestra comunidad de psicólogos sociales, aparece que el término de social remite principalmente a los procesos individuales de codage, conservación y recuerdo, de conocimientos referidos a objetos dichos sociales, el sí, los otros, los grupos, las relaciones sociales, etc. El término de colectiva refiere a los fenómenos de recuerdo o olvido que atestan de una pertenencia, una actividad, una influencia social.
Pero hay que notar el carácter aproximativo de la calificación de colectiva cuando se trata de memoria en psicología social. Dos concepciones se destacan del corpus de investigaciones realizadas hasta ahora, principalmente en los países anglosajones, pero desde unos años en Europa. Tenemos, de un lado, una concepción distributiva. La memoria está considerada colectiva porque está compartida por un cierto número de personas. Los recuerdos quedan individuales y su compartimiento está atribuido a diferentes procesos. Los recuerdos pertenecen a saberes transmitidos por la cultura, la tradición, los rituales, o los recuerdos corresponden a experiencias individuales que son comunes a los miembros de un mismo conjunto social. Estas experiencias individuales pueden remitir a eventos vividos directamente o a través de los medios de comunicación. Esta concepción reduce el carácter social y colectivo de la memoria al simple hecho de compartimiento sin referir a la influencia relatada al funcionamiento social, a las coacciones de la vida y de la participación social. La otra concepción es una concepción interactiva que remite al carácter colectivo de la memoria a la producción de los recuerdos en situación de interacción. Se refiere a la manera con la cual los individuos reconstruyen su conocimiento del pasado dentro de una actividad común. Esta concepción trata de la actividad de rememoración o de olvido como una práctica social. Pero aunque subraya el estatuto social de la memoria presenta limitaciones. Ignora la dimensión mental y psíquica de la memoria, tanto como los efectos de factores sociales otros que la interacción directa. No da cuenta de la dimensión social de la memoria individual, ni de la manera con la cual lo social pone en forma la reconstitución del pasado. Queda pendiente la cuestión de las huellas del pasado, de su conservación. Para superar estas limitaciones, la memoria individual debe estar tratada como llevada por sujetos sociales definidos por su inscripción social. La pertenencia social del sujeto fornece a la memoria los marcos que aseguran su funcionamiento y su estabilidad, como lo he dicho, a través del lenguaje, de la escritura, de la objetivación de la vida social y cultural, en las costumbres, las prácticas corporales, la organización espacial, que constituyen lugares de permanencia de la memoria social. Esta perspectiva se reclama directamente de las propuestas de Alvax, que de una parte considera la influencia de la pertenencia social sobre el contenido y la organización de las memorias individuales, y de otra parte establece las funciones que cumple la memoria en la vida y la identidad de los grupos. Las propuestas de Alvax encuentran un eco en la teoría de las representaciones sociales. Para estos dos modelos, memoria y pensamiento tienen el mismo contenido compuesto de imágenes y conceptos. La memoria aparece como una parte del pensamiento social que comprende dos tipos de actividades. Una interpretación del presente basado sobre esquemas que pertenecen al pasado y una actividad de raciocinio que se enraiza en las condiciones sociales presentes. Y de ahí viene el carácter fundamental de la memoria
de esta una reconstrucción del pasado a partir del presente. La otra perspectiva que ofrece Alba exponiendo la memoria en relación con los intereses y la vida presente de los grupos remite a su legitimación y su valorización como a la defensa de su identidad, lo que permite de comprender cómo la memoria puede estar manipulada para servir la protección de la identidad de los grupos, el mantenimiento de sus valores o de su hegemonía. Encontramos ahí la tercera serie de consideraciones que apoya el acercamiento entre representación social y memoria, a saber, la historicidad de la memoria que involucra con el desarrollo del pensamiento y el flujo de la historia social. Según Le Goff, que retoma la idea del antropólogo James Goody, la evolución de la memoria, acordada a aquella de las técnicas de expresión, comunicación y transmisión, aparece como un proceso de domesticación del pensamiento salvaje. Como dicho anteriormente, memoria y pensamiento son articulados a través de las modificaciones tecnológicas de registro y de circulación de la memoria. Esta situación histórica está también marcada hoy día por la dominación de la comunicación de masas, la que coexiste con la afirmación de identidades específicas, sean nacionales, étnicas, religiosas, etc. Ellas actúan sobre las opiniones públicas, activando a veces recuerdos y conocimientos del pasado. Ilustraré este caso con un ejemplo breve tomado de una investigación hecha hace tiempo sobre la imagen de Saddam Hussein en la prensa francesa antes y durante la Primera Guerra del Golfo. Se observan cambios impresionantes entre la época en que Irak era para Francia un comprador de armas y un combatiente contra el fundamentalismo islámico en Irán, y el momento en que la Francia le declaró la guerra por la defensa de Koweït. No analizaré por ahora las razones políticas de Francia, pero solo quiero subrayar que entre otros elementos, en los medios de comunicación franceses, al contrario de lo que se pasaba en los Estados Unidos, se hizo un llamado a la memoria del pasado para justificar una intervención militar. La conducta de Saddam Hussein fue interpretada a la luz del pasado histórico. Su deseo de poder fue asociado a un delirio de grandeza y a una identificación con grandes figuras históricas como Nabucodonosor, Saladin, etc. Pero la imagen que mejor influenció el público fue la identificación del personaje con Hitler y aquella de la invasión del Koweït con la de Múnich. Es cierto que para la sensibilidad francesa, la cobardía de los años 30 frente al nazismo es una herida ardiente tanto para el público como para los responsables políticos. Este llamado al pasado europeo que en Estados Unidos no se quiso recordar, porque según ellos banalizaba a Hitler y daba demasiada importancia a Saddam Hussein, y este llamado al pasado fue un motor activo en la aceptación de la guerra del Golfo, de la Primera Guerra del Golfo, por parte de la opinión pública francesa. El caso fue diferente tanto en los Estados Unidos que en Francia cuando se ha declarado la Segunda Guerra contra Irak. Y tal fenómeno tiene consecuencias importantes. De un lado,
uno puede afirmar hoy día que tratar el pensamiento social en su historicidad y en sus procesos requiere tomar en cuenta los juegos de la memoria colectiva y analizar cómo ellos se articulan con la actividad cognitiva para construir interpretaciones del estado del mundo social. Y de un otro lado, la referencia a la memoria introduce en el tratamiento del pensamiento una dimensión ética que modifica completamente la manera de abordar el sentido común como forma ingenua y válida de conocimiento. Cuando el sentido común se aplica al pasado, no se puede eliminar de su funcionamiento el lado afectivo y moral, como lo he demostrado en un estudio sobre el proceso del nazista Barbie. Examinaré rápidamente esta problemática acerca de la memoria histórica que refiere a eventos que han tenido lugar en el curso de la historia, dejando para quizá mañana la consideración de los aspectos subjetivos de los procesos psíquicos que ocurren en relación con los eventos históricos, particularmente los que inducen traumatismos. Y para hacer eso, me quedaré en el espacio europeo que conozco un poco. Diciendo primeramente que la memoria no se puede estudiar de manera unilateral. Por su temporalidad, es un concepto dinámico que relaciona pasado, presente y futuro. Sea lo que fuera que se estudia bajo este concepto, función, aptitud, proceso o contenido, él es siempre estudiado en psicología o ciencias sociales según tres perspectivas diferentes. Una perspectiva va del presente al pasado, focalizándose en la influencia del presente sobre la reconstrucción del pasado, como hemos visto. Y se reconoce generalmente que no es el pasado, sino el presente, que da a los personajes y a los eventos históricos un valor simbólico. La memoria histórica selecciona lo que le interesa, al contrario de la disciplina histórica que busca la exhaustividad en el análisis y la explicación del pasado. Ahí encontramos una primera diferencia. Una segunda perspectiva va del pasado al presente, buscando cómo el pasado actúa en el presente bajo las máscaras del olvido o a través de huellas materiales y culturales o en las reminiscencias tal como ellas aparecen en casos de cambio rápido de movilidad social o de diáspora, cuando la búsqueda de la historia personal o grupal pasada viene a alimentar, sostener el presente y proporcionarle una identidad. Tenemos en Francia actualmente un caso interesante de este punto de vista. Es la llegada del reprimido colonial que hubo lugar, que ha existido a partir de los años 1998 en la comunidad negra de las Antilles francesas, que, queriendo luchar contra la discriminación y no logrando a estar integrada como su derecho lo ponía, ha llegado a lo que se llama una concientización memorial del esclavagismo. Esta concientización memorial y el esclavagismo no fue mucho estudiado por los historiadores, tanto en todas las colonias francesas. Y además, en el caso de las Antillas, las élites no querían que se recordara el pasado
de esclavagismo, al contrario de lo que pasó en los Estados Unidos, donde la comunidad black y los historiadores se juntaron para promover una identidad africana. Y esta reivindicación ha tomado una forma de acusación de la colonización y de reivindicación de estar reconocido aún legalmente como víctimas de la colonización. Y este hecho ha cambiado el campo político y legislativo. Y interroga al historiador, porque se trata de una memoria de eventos que no fueron vividos y no fueron olvidados, es decir, de representaciones. La memoria está revivida por invención. También este cambio produce una inversión de la relación memoria-historia sobre la influencia o bajo la influencia del deber de memoria, en el nombre del cual se pide reparación a las víctimas. Y da privilegio a la memoria sobre la historia, porque los grupos de memoria pueden imponer una visión a los historiadores o relegarlos en su entorno puramente académico. Y como lo dice el historiador, el equilibrio psíquico o la sobrevivencia de una identidad colectiva. Tratando eso da debates en el caso de la unificación de la Europa. La socióloga Dominique Schnapper dice a este propósito que todo el pasado no puede quedar en la conciencia de los individuos y de los pueblos. No se puede fundar una identidad colectiva sobre el recuerdo reiterado de manera infinita y obsesiva del pasado y sobre la única idea de una culpabilidad colectiva. Pero en las sociedades actuales, marcadas por la pluralidad y como en Europa, la necesidad de juntarse a pesar de un pasado conflictivo y sangrante, el olvido no puede y no debe aceptarse si se quiere construir una convivencia lúcida. Lo mismo ocurre en el caso de la reconciliación entre grupos que en ciertas naciones sean opuestos. Para sobrevivir, los individuos y los pueblos tendrían que asumir y al mismo tiempo reinterpretar el pasado en función del presente. Otros autores como Ricoeur, oponiendo el deber de memoria y el perdón, preconizan el olvido como redención del pasado, o como el politicólogo alemán Moller, subrayan que para seguir con una identidad positiva es necesario movilizar mecanismos de defensas, racionalizaciones, olvidos. De modo que el recuerdo del horror que ha marcado el siglo XX se vuelve selectivo. Por ejemplo, en Alemania, en un momento donde más de 80% de la población ha nacido después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo impedir que el recuerdo de los campos de exterminación desaparece? Si existe efectivamente una vigilancia de la memoria que está animada por movimientos para el recuerdo o por la organización de conmemoraciones y de una educación política, si el esfuerzo de los historiadores opera para establecer los archivos de los actos inexpiables, no para de sobrevivir una amenaza de olvido debido a las tentativas recientes de los negacionistas.
¿Cómo luchar contra la denegación de los eventos, la falsificación de la historia? Cuando se observa que el negacionismo, que fue la postura de individuos aislados o de sectas minoritarias, se expande al nivel de naciones enteras, como en el caso en Irán. ¿Cómo luchar contra el olvido cuando aparece que en un país como la Inglaterra se ha decidido de borrar de los programas escolares en historia toda información sobre los campos de exterminación por temor de ofender la sensibilidad de los ciudadanos ingleses de confesión musulmana? Nos encontramos frente a un olvido organizado, a una falsificación intencional de la historia que los estados de derecho no deben aceptar. Ninguna nación democrática puede hacer la economía del trabajo de la memoria que, frente a la denegación de muchas naciones, constituye una condición para liberarse. El problema está tanto más agudo que un otro riesgo de olvido está ligado al marketing mediático que, a través de la espectacularización de las conmemoraciones, rende difícil el debate sobre los fundamentos ideológicos de los eventos y su apropiación científica. Se borran así el carácter brutal, inhumano, de las realidades de las exacciones y el sufrimiento de sus víctimas. Frente a esta situación, los cientistas señalan el error que sería, del punto de vista científico y político, la fragmentación del pasado, haciendo de ciertos dominios áreas tabús. Dice el politólogo alemán, hacer tabú eventos históricos no conviene a una sociedad pluralista y democrática. Los historiadores pueden adoptar tal postura y seguir contribuyendo a la comprensión y a la preservación del pasado. Pero no está evidente que puedan, por tanto, salir de su mundo académico y actuar en la sociedad. En este punto surge el problema de la formación del conocimiento de sentido común. ¿Cómo intervenir en la sociedad para endigar el olvido, resignificar el pasado para personas que no tienen una experiencia vívida de esta? Favorecer una conciencia crítica que no sea autoculpabilizante. ¿Cómo intervenir en el sistema educativo y en el sistema de los medios de comunicación para transmitir el recuerdo de eventos que amenazan siempre de volver activos? Esto sería el desafío que deberían enfrentar los psicólogos sociales que pretenden intervenir en el mundo social para cambiarlo. Les propongo este tema para una reflexión común y quizá un programa de trabajo en el futuro. Gracias. ¿Hay comentarios, preguntas? ¿Ah? Ahí termina la conferencia y empieza la interacción científica. Si ustedes quieren. ¿Ah? ¿Sí? Es el problema actual que están debatiendo. Es
planos en las planas que se ponían en tuberculosis. Yo solo recuerdo que fue dos tiros para los países. Pero de eso no se habla. Sí. Nunca se hace. Pero no, no creo que haya construido una sociedad más justa. Marito, cuidado, la tradición a la cultura. Por ejemplo, un ejemplo personal, ¿verdad? Sí. Dado que se trata a veces de cuestiones subjetivas, sí, son problemas objetivos. Sí. Estaba planteando un problema objetivo, que es la contradicción. Y una mejor democracia, una mejor democracia que liberaliza la opresión. Hola, no entiendo más. ¿Qué liberaliza qué? Liberaliza, es fácil la mente, don, no se liberté un así. Sé que lleva a recordar para, ¿cómo se llama? Construir algo que es ficción. Constitutionnel. Fictionnel. Fictionnel. Oui. Alors, la liberté d'oublier, la liberté de olvidar, para construir un mundo fictional. ¿Eso es? No. No hablo de la posibilidad, no, hablo de la necesidad de luchar contra la promoción de un olvido que sería una que borraría partes enteras de la historia. Pero lo que estoy diciendo o llevando a ustedes es el debate actual en las ciencias sociales, debido primeramente al surgimiento de una memoria de pueblos colonizados que reclaman una reparación y que van hasta la política, hasta la legislación, tenemos leyes, etcétera, y que desplaza completamente el papel del científico, ¿eh? Que, y es un primer elemento. Y el segundo elemento que viene actualmente para la Europa de la necesidad de encontrar, de juntarse con un pasado de lucha, etc. Y en esta necesidad se desarrolla toda una reflexión sobre cómo hacer para no perder el pasado pero no tener la culpa. Y la tercera cosa que quería decir, ¿eh?, es que efectivamente en Francia tenemos un contencioso. Facil la culpa. Hein? Te borra la culpa. Je comprends pas ce que. Je comprends pas ce qu'il me dit. No entiendo lo que me dice. No. J'ai. Non, mais juste. Justement, ça n'est pas ce que c'est un problème, digamos un debate entre los politólogos, los sociólogos, los historiadores, o los filósofos como Jean-Marc Ferry, etc., de encontrar el medio de reintegrar este pasado ocultado. Porque tenemos un contencio con nuestra historia colonial y con nuestra, en Francia, y con nuestra colaboración con los alemanes, ¿eh? Y eso reaparece actualmente después de tantos años de silencio. Y el problema es cómo gerar, cómo manejar este pasado culpable que permitiría de vivir juntos. Esto es el mismo problema que se encuentra en el problema de la reconciliación, etc. Hay que encontrar medios, pero por el momento la pregunta, el interrogante es completamente abierto. No se sabe resolver. Y no se sabe. Y pienso que si trabajamos sobre la manera de pensar de la gente,
sería un medio. No se puede trabajar directamente sobre la memoria, pero eso es un otro problema. Bueno, sí, acaba, sí. 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 Ah non, por favor, tu parles trop bas, hein. Hein? Tu viens parce que j'entends pas. Déjà tout à l'heure, c'était difficile. Sí. Sí. Allez, sube. Mi pregunta a la profesora Jodelet, que es experta en esto, es decirnos a todos nosotros que estamos en las universidades o en otros ámbitos, en un hemisferio donde se ha padecido el problema de la pérdida de la memoria, ¿cómo hacemos, cómo nos podemos solidarizar con aquellos que luchan contra este ejemplo de pérdida de memoria que se quiere institucionalizar en Gran Bretaña? No soy una especialista del cambio social, soy una observadora pesimista de la realidad social. Bueno, y no puedo no responder, pero creo que en el caso, y debo decir gracias a Susana que me dio la información, que salió 3 semanas apenas, de ver que los manuales escolares en Angleterre borran todo lo que tiene que ver con los campos de exterminación y la Shoah, es una cosa que mencioné, es una cosa que me da frío, ¿eh? Es terrible. Y es ahí, eso merece una movilización. Eso merece una movilización pública y ver la cobardía de los gobiernos también. Hablé de eso, eso merece una movilización y hay que organizarla. En momentos como estos, la respuesta es de una organización social, no es de cambiar la opinión a través de mensajes de la prensa. Sí. Ah non, por favor. Bueno, ¿podemos parar? ¿Eh? ¿Sí? No hay más preguntas. Podemos parar. Gracias por su atención.